los cambios eh, sirve para, para eso, para aportar algo y lo hicieron. Eh, claro que nosotros en el contenido podemos, podemos hacer mucho mejor. Eh, hoy hemos hecho un partido así, pero puede, puede pasar también lo que, lo que con que me quedo es, es que hemos creído hasta, hasta el final y, y al final conseguimos los tres puntos que, que son los lo más importante hay selección y se tiene que ir bueno el calor era para los dos equipos y bueno hemos tenido un partido donde donde había que sufrir por contra un buen, buen rival no, no, un bo, no un buen rival mucho mejor de lo que me esperaba y, y sobre todo ofensivamente nos han, bueno nos han metido a veces en dificultades pero es normal hay que sabes no, tú, tú no puedes siempre ganar los partidos fácil y, eh, y además nunca hay, tienes un partido fácil y hoy no hemos tenido nada fácil al contrario y, pero yo me quedo sabes con los con los tres puntos y, y la, eh, la actitud de los jugadores que, que han creído hasta el hasta el final sabes que a veces uno-uno uno, estás cansado, el calor y todas estas cosas, bueno, pero los cambios y todos los jugadores han, han sido concentrados hasta el final y, y conseguimos los, lo, que, lo que buscábamos. Su actuación muy, muy buena, muy, muy completa, además, como, como tú decías, eh, a marcar un gol podía marcar el segundo, también un tercero, entonces, no, content, contento con su actuación y, y luego al final, bueno, sabes, cuando tú veas un era sobre todo para meter un poco más de frescura al final con, con Mariano, que, que, que a lo mejor, bueno, eh, podía defender más y, y meter un poco más de, de velocidad arriba, solo eso. Pero yo creo que, sobre todo, Luca físicamente ha dado mucho esta noche y, y era para cambiar y meter un poco más de, de frescura, como siempre, ¿sabes? Eh, lo vi, lo vi muy bien y además teniendo ocasiones de goles y todo, pero al final, bueno, él está un poco detrás de, de los demás y solo, solo eso.